livro. Buenos días. Buenos días. Ya es bien temprano, vamos a empezar a trabajar y ya los perros están jugando y no dejan de jugar. Nos despiertan muy temprano, muy temprano, porque desde antes de que salga el sol, a las 5 cuando está medio empezando a aclarar, ya están corriendo por toda la casa y molestando. Y nosotros ya desayunamos. Ya nos alistamos y vamos a empezar. Vamos a grabar hoy el día, vamos a mostrarles qué vamos a hacer hoy. Así que empecemos. Ay, ¿sabes qué te voy a comprar? Esto, falta comprar pegante. Comprendo. Falta comprar abrazaderas. Nos falta comprar unas cosas para poder terminar una instalación que nos hace falta. Son 4,000 pesos. ¿Sí? Hola, Matati. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Listo, ahora sí ya tenemos todo. Y ahora sí nos podemos ir a trabajar. ¡Vámonos! ¿Qué pasa, mamá? Se robó el palo tabache. Bueno, el plan del día va a ser dejar todo lo que es todo el sistema de agua funcionando al 100, ya que llegue a los bebederos. Nosotros ya hicimos, ya llega el agua a los tanques, eso ya lo hicimos, pero nos toca cambiar el sistema porque nos estaba goteando de todos modos en los tanques y pues necesitamos que el flujo sea perfecto para las gallinas. Sí, que no se desperdicie el agua porque las gallinas pueden no tomar lo que necesitan tomar. Entonces nos tocó bajar este tanque azul para adecuarle el nuevo sistema que le vamos a poner. Ahí que nos toca también con el negro. Entonces hoy vamos a dejar funcionando totalmente el agua. Entonces nos vamos a poner en eso. Ya adelantamos un poco lo del tanque. Vamos a seguir, vamos a dejar el tanque instalado, lo subimos, lo volvemos a llenar de agua y ya. Dejamos funcionando los niples, los bebederos. Thank you.
Pochito. Bueno, nosotros ya terminamos de almorzar y vamos a subir a terminar la instalación porque queremos dejar eso terminado hoy, ya todo. Porque esa es la idea de grabar hoy otro video. Queremos grabar otro video. Y ahora aquí tienen por ahí una receta para hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Una malteada. Quiere hacerse una malteada ahí. Entonces vamos a bajar, a alistarnos a grabar ese video si alcanzamos. Eso, entonces vamos a seguir. Bueno, ya esto, bajamos también el segundo tanque, ya lo arreglamos, falta lavarlo. Entonces lo lavamos y lo montamos y le hacemos la instalación. Ya el otro también ya tiene la instalación hecha. Entonces nos falta hacer la instalación en el tanque negro, arreglarla porque la que teníamos no sirvió. Y ya mandar el agua a los beberos. Entonces vamos a empezar esto lavando el tanque. Bueno, ya no nos falta sino una cosa, que es el último acople de las mangueras hacia los bebederos. Ya son las 6. Las 6 de la tarde, estábamos molidos. Pero pues necesitamos dejar eso instalado para saber que ya salimos de todo lo que es la instalación de agua. Y ya ha tenido que ir del pueblo como 6 veces. Pero ya vamos a terminar, ya vamos a ver si alcanzamos a terminar antes de que se oscurezca, porque ya está empezando a bajar mucho la luz, ya está oscurito. Entonces lo único que nos falta es acoplar la manguera al PVC acá para que le dé a los niples. Necesitamos hacer eso y ver que nada gotee. Absolutamente nada gotee, y así ya estaremos tranquilos, podemos dormir tranquilos, mamados pero tranquilos. Acabamos de llegar a la casa, dejamos todo instalado, son las, falta un cuarto para las 7. Y no nos fue tan bien como esperábamos. ¿Qué pasa? Después de que nada goteaba, abrimos los tanques. Hicimos todo bien hecho. Ya listo, dejamos los tanques, abrimos los tanques. La presión no, es mucha más de la que creímos que podía ser. Muy alta. O sea, pues sí, toca mirar, buscar ahora otra manera para bajar la presión. Toca conseguir que no llegue con tanta presión hacia los niples, porque no aguantan. Nada aguantan, los niples, los tubos, nada. No, la instalación de hoy sí aguanta. Bueno, la instalación de hoy sí. O sea, el nuevo sistema para que no goteara las mangueras funcionó. Pero los niples funcionan con bajita presión porque ya los probamos. Entonces nos toca bajarle la presión. Entonces quedamos aburridos porque le dimos todo el día para que ya quedara salir de eso, para salir de lo del agua. Y ahora resulta que todavía hay que solucionar un problema. Pero ahorita vamos a descansar, nos vamos a bañar.
Ya son las 7. A cenar. A cenar, tengo mucha hambre. Así que vamos a hacer eso. Ya dormí. Y yo creo que no vamos a grabar. ¿No quieres grabar? No, me cerrucharon un dedo. Entonces ya no nos quiere grabar hoy, lo ve. Mamá, ya estoy muy cansada. Entonces yo creo que dejamos eso para grabarlo mañana. Entonces esto... Nada, vamos a alistarnos, a descansar, a vestirnos, a bañarnos, a cenar. Ya dormí. Y ahorita ya para poder descansar, empezar a descansar. Y a editar. Y a mí me toca ponerme a editar un rato el video. Ya lo llevo por la mitad, pero es todo pero lo que hicimos mismo en la tarde, falta volverlo a hacer. Bueno, ya nosotros cenamos, son las 8:30. Falta darle de comer a Kina y a Sabachi. Así que voy a dar de comer. ¿Verdad que sí? Ya después de eso, nosotros también nos acostamos. Diana está viendo su programa de las 8. Yo ya edité el video. No sé si lo alcanza a subir esta noche. Pronto lo dejo subiendo en la noche y ya lo publico mañana. A comer, a comer, a comer. Yo también, Sabachi. Sentado a esperar la comida. Sentado. Eso. Así se espera la comida. Son juiciosos para comer. Vamos a darles su ración de la noche. A comer. Sentada, muy bien. A ver. Lo voy a poner quieta, quieta, sentada, quieta. Quieta. Todavía no. Dejo un kiss. Bien. Otro. Bien. Kiss. Ahora sí, coma. Ahora vamos a darle de comer a Sabachi. Todavía la pata. Come, vamos. Ya los perros comieron. Ya salieron a jugar un rato. Y nosotros ya vamos a despedir este video. ¿Qué pasa, mamá? Entonces, muchas gracias por... Muchas gracias por vernos. Por esto... Por ver este video. Nosotros hoy terminamos muy cansados. Molidos. Muy, muy, muy cansados. Ya nos vamos a acostar. Mañana vamos a ver si grabamos la receta que quiere hacer Diana. Esto, entonces, si grabamos el video, lo estaremos subiendo esta semana. Entonces estén pendientes porque esta semana también va a haber receta. Video de receta. Por hoy no es más. Muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse al canal. Comentar si tienen algo que comentar. Y darle like. Y darle like. Nosotros nos vemos en otro video. Así quedan sus